¿Tu nombre? Carlos. Carlos, ¿qué más? Alberto. ¿Qué más? Timaná. ¿Qué más? Esta es la única entrevista de Carlos Timaná en los escasos 6 días que se mantuvo prófugo. En ella afirmó que la fuga fue planificada desde el interior de Piedras Gordas. Esto lo tenemos hace más de 4, 5 meses. Pero entre los 5 meses solamente éramos 2 personas. Hace 2 meses, 3 personas se agruparon con nosotros. El acusado de asesinar al fotógrafo Luis Choi, Lindomar Hernández Jiménez o Jonathan Sepúlveda, alias Puerto Rico, según las declaraciones de Timaná, habría sido el último en unirse al grupo de prófugos. La persona que están acusando de haber asesinado al fotógrafo, ¿también estaba dentro de este plan de fuga? No, él no estaba. Ellos han subido en el último momento y aparte de eso de que si yo me voy a escapar subiendo con alguien que tiene un cartel escandaloso, no me conviene. Tal como se ven estas imágenes, Puerto Rico se pintó el cabello de color oscuro para no ser reconocido. La abogada nos dijo que previamente el mismo Timaná la habría puesto en contacto con John Sepúlveda para pedir la ampliación de sus declaraciones. Curiosamente, las diligencias coincidieron el día de la fuga, 12 de junio, en la sala de audiencias del penal de Lurigancho. Doctora, me dice, abajo me han dicho que usted es una buena abogada, quisiera recomendarle casos. Así, me dice, me dan su tarjetita y yo le doy mi tarjeta. Le di mi tarjeta, normal, ¿no? Al día siguiente él me llama. Doctora, me dice, tengo para recomendarle acá a un muchachito de mi pabellón, que necesita su servicio, parece que su abogado no está haciendo bien las cosas. Durante la entrevista, en todo momento Timaná se esfuerza por exculpar a la jueza y abogada que llevan su caso, así como a la policía. Dicen que se dicen complicidad de abogados, que complicidad de miembros del Poder Judicial. No ha habido tal complicidad, no había complicidad de jueces, no había complicidad. Ahora le toca a la policía determinar quiénes facilitaron la gran fuga.